Hola, ya estamos transmitiendo en vivo antes de la transmisión de cada semana. Ahora me mandaron por delante y solita. Es sorpresa. Que tengo hermoso. A ver, que se meta Adriana para ver cómo se ve. Esto es como para que vean una especie de detrás de cámaras. Y y también sorpresa, y diciéndoles que en cuestión de 15 minutos más, aproximadamente, ya estaremos al aire con la transmisión correcta. Luciano no viene porque siempre se tarda un montón en hacer sus decretos, está ahí pensándola, le piensa y le vuelve a pensar. Ya me estaba maquillando. Y luego se le olvida y lo vuelve a hacer. Vale, bueno, la prisa. Invítenlos a que nos escuchen y nos vean. Sí. En 15 minutos. Sí, ya falta poquito. Ok. Ya casi estamos listos. Bueno, entonces, vamos a ver. Ay, fue un dedo. Ese dedo era mío. El director. Acá abajo, ¿qué dice finalizar? Sí, ahí ah, mira, alguien nos está viendo. Ay, alguien mandó corazones. Ay, qué sorpresa. Ahora lo sorprendido fuimos nosotros. Hola, ya estamos transmitiendo en vivo en punto de las 7 de la noche en la Ciudad de México. Recuerden que va a haber canalizaciones en vivo, oráculo de ángeles con Lucía y decreto con Lucía y comentarios con Adri. Estamos hoy menos 3. Roxángel, Emelis y el guagua hermoso anda por ahí con el staff. No, anda pidiendo papitas. Es que el staff tiene papas. No, es que me quieren. Ah, sí. O te quiere comer. También. Entonces hoy los abandono. Ya veremos si al rato se digna venir por estos lares. Si no, pues ya dará su mensaje a larga distancia. Nada más le veo las orejitas desde aquí. Hola. ¿Y qué tal les pareció la transmisión en vivo de ayer? Sí, la sorpresa. Sorpresiva. Sí, la sorpresiva. Ni no, siquiera sabíamos nosotros. No, ni yo. Bueno. Yo sí. Ya saben de quién fue la idea. Yo solo iba a comer. Pero bueno, todo se aprovecha, ya conocieron el lugar para los que no conocían. Ahí va a ser el curso de contactar con tu alma y ser superior. Y ayer les hablé un poquito acerca de él. Mira, me parece que va a estar interesante porque parte mucho de lo que se les ha explicado aquí, lo que los maestros indican, que hay que ir con el propósito más alto para que todo se unifique y se vaya adelante. Y recuerden que va a ser en vivo y vía online por medio de la plataforma Zoom para que estemos en contacto por videollamada. También si no pueden asistir, pues pueden ir. Pueden estar online, es más fácil para muchos, sobre todo para los que no están en México. Y recuerden que va a ser el 8 de abril y el presencial en el Centro Naturista Pandora, que está en José María Velasco, cerca del Teatro Insurgentes y del Metro Barranca del Muerto. Y el online va a ser el 15 de abril. Ya varios ya se están inscribiendo, así que aprovechen ya porque hay cupo limitado. Bueno, con lo que les decía ayer, es como va a ser orientar a cada uno, pues tiene que ser un grupo reducido para poder dedicarles tiempo. Y ya se fue el guagua hasta ladrar. Sí, se fue a ladrar. No solamente no vino, se puso a ladrar. ¿Qué tal? O es que oye ruidos y dice, ¿quién anda allí? Es el macho de la casa. Ahí está mirando. Míralo. Bueno, se están conectando, no alcanzo a leer sus mensajes hasta allá, pero qué bueno que se conecta. Ay, sí. Sí, el guagua nada más va a ver como que, convénceme. No tienes papitas, no tienes cara de papa. No, Lucía se quiere presentar hoy. Bueno, amigos, Lucía, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y Adri. Hola, perdón, es que estoy viendo al boba que está persiguiendo a Lutas, ¿verdad? Tus sexitas. Hola, yo soy Adriana. Algún día les voy a subir un video de cómo le hace el boba. Parece que se quiere comer a la nada, pero realmente juega con los orbs, juega con las lucecitas que se le aparecen. Y parece muy raro, por favor. Es que nos aparece un mensaje aquí que nos distrae, no nos vemos.
desapareció. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí. Y entonces les decía que ya vamos a ir con todo lo que hay que hacer, que en esta semana se han movido muchas cosas. Espero que también hayan visto la primera entrevista que nos hicieron al Guagua y a mí, del canal de YouTube de Mercise In. Ahí lo pueden encontrar en nuestra página de Mensajes del Corazón, en cualquiera de las páginas que tenemos muchas. Está la de Comunicados del EMDU, tiene su... Mi acordeón. Mi acordeón. Está la de la Escuela del EMDU. Ah, sí, bueno. ¿Es acordeón? Vamos a darlo por partes. ¿Es acordeón o es reacordeón? Reacordeón. Para recordar, ¿no? Reacordeón, sí. Bueno, por parte de YouTube tenemos el canal de Luz en Movimiento de Unidad LEMDU. En Twitter, @LEMDU111. En Facebook tenemos el grupo de Oráculo de Ángeles. Y la página de Mensajes del Corazón, que también la pueden encontrar como @canalizacioneslemdu. Y también la página de dreams.soloelamorerreal, donde están las pulseritas que les presentamos en cada video. Está la página de Lemdu, www.lemdu.info. Y también está el Padlet y también está la página de Patreons, que también la hemos estado promocionando. Ya varias personas nos han comenzado a patrocinar, muchas gracias. Sí, se les agradece el aporte. Pónganse la camiseta de Lemdu, que nosotros damos el servicio, pero también necesitamos de recursos como las luces, las cámaras. Si vieran todo el show que armamos aquí. Ya. Las papas del guagua. Bueno, son varias cosas. Si en su corazón está ayudarnos en esta labor, se los agradecemos. Si es de esta manera, o también compartan estos videos. ¿Qué más pueden hacer? ¿Recomendarnos? Durante la semana. Ya me voy a callar y a darle paso a las preguntas. Bueno, tenemos una, y este de Geraldine Verdino. Qué bueno que están con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Y ella dice, buenas noches, chicas y querido guagua hermoso. Buenas noches, staff. Yeah. ¡Wow! Aquí estamos. Mira, presentes. Está vivo el staff, está vivo. Quería contarles que me puse las pilas haciendo los deberes y yendo flojita y cooperando. Ya ven, ya van flojitos y cooperando, qué bueno. Están haciendo la tarea. Anoche hice la caja de Dios y me puse a escuchar los videos de los programas anteriores. Y cada vez que los escucho, escucho algo nuevo. Así que me es muy útil hacer. O hacerlo más bien. Esta noche quisiera preguntarle a Quan Yin cuál es mi siguiente paso, ya que en uno de sus mensajes me dijo que ya estaba lista para el siguiente paso. O sea, quiere ir de la manita de Quan Yin, no se va a ir por otro lado, ¿verdad? Gracias por su servicio tan amoroso. Muy bien, lo que dice Quan Yin es que es el siguiente paso, ya lo tienes claro. Si has comenzado a dejar ciertos patrones, continúa en ese camino. Dice que ahorita es el momento en que te estás dando cuenta de qué cosas funcionan y qué cosas ya no funcionan. Entonces es momento de desapego, de ir soltando viejos patrones y de llevarlos más allá, de que te enfoques en hacia dónde quieres ir para que todo fluya. Si necesitas darte cuenta de que todo va a ir juntándose, y de ahí comienzas a manifestar nuevas oportunidades, incluso en tu trabajo, para que las personas que lleguen vengan con otro tipo de actitud. Dice, cuando cambias tú, cambia el mundo. ¿Qué tal? Hoy es el día de oído. Nos tocan. Sí, el monstruo con galletas ya llegó. Sí. De la fiesta, hola, que ya vinieron para acá. Ay, llegó el bebé. Sí, es mi sobrino. Bueno, entonces, como no me dicen que sigue, el staff fue a saludar al bebé. Yo voy a ir a apagar la bomba. Bueno, entonces mientras les platico... El guagua sigue persiguiendo a la... Cuéntenos ustedes cómo les ha ido en la semana. ¿Cómo se han sentido? ¿Han hecho su tarea? ¿Sí? Ay, la tarea, las tareas. Y hay muchas tareas. Ah, que cargarían en el huevo, ¿se acuerdan? Sí. La tarea del agua. La tarea de Metatron. Sí. Bueno, hay muchas tareas.
Hasta las cuales la tarea del metatrón, ¿no? Ay, no sé, no me pude acordar. Pero sí hice la del agua. Me pareció fantástica. Es que estamos hablando del... bueno, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo. Pero dentro de lo que es el grupo de la escuela del EMDU, a las personas que ya están con nosotros en el grupo, cada día les estamos dejando una pequeña tarea con la finalidad de que vayan avanzando y se vayan abriendo a nuevas formas de aprender y a nuevas formas de descubrir cómo se sienten y cómo pueden avanzar en su camino. Entonces, alguna de las tareas que hemos estado comentando fue una que dije yo, de la de la energización del agua. Uh-huh. Y sí, ahorita vengo, sigan platicando, voy a apagar y ahorita vengo. ¿Y cuál otra? A ver, ¿tú qué hiciste las tareas? No, yo hice la del agua, me pareció fantástica porque además me ayudó, como esta semana tuve gripe, me ayudó muchísimo, muchísimo, de verdad, pues no sé, a mí sí me dio muy buen resultado. La intención de sobre el agua es, y además el agua es para que se fue a la villa. ¿Quién perdió su silla? No, por ustedes, señoras y señores, el rey de la salsa. Nosotros decimos, el que se va para Barranquilla pierde su silla. Como el caimán. Eso. Ah, para que vean con qué hermosas mujeres estoy. Este es el rey de la salsa, el que nos saca a bailar. Aprovechen para hacerle preguntas. Pero si me sexy. Tenemos aquí, aprovechen, aprovechen. Entonces, bueno, aquí estamos. ¿Cuál era la otra tarea? La otra tarea era la de May, la que puso May. También Roxángel puso Roxángel una... también puso. Bueno, de hecho... ¡No! ¡No! Hoy voy a canalizar May. Ahora yo estoy de parte del Estado. Iba a canalizar, pero bueno. La que se fue. Ya movieron la cámara. Perdón, problemas técnicos, ustedes saben. Siéntate, Maya, aquí que el rey de la salsa la vuelva a acomodar. Yo les iba a decir que el guagua no es nada interesado. Decía yo, porque estaba aquí. ¿Interés cuánto vales? Ay, el señor. Bueno, después de ese pequeño receso, que no, todavía no. Dice, ¿qué? ¿Las papas? ¿Dónde están las papas? Después de todo este movimiento, les interrumpí. No, estamos presentando el rey de la salsa. Vamos, que le hicieron preguntas, ya lo conocieron. A Hulk. Estamos dando un mensaje de Quan Yin. Ah, sí, pero acabamos el mensaje de Quan Yin y luego el staff fue a saludar al... Entonces ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Ah, pregunta, sí es cierto. Con tanto movimiento. Se nos olvidó el yo. ¿Qué mandábamos de fiesta? Sí, ya venimos de la fiesta. La próxima semana es cumpleaños de alguien. ¿De veras? ¿De quién? Ah, ya sé. ¿De quién? ¿De quién? De la de Rosita. Ah, no, no vine de Rosita. Sí, aquí hay. Ya ves, ya hay. Sí, hay como no. Bueno, ese sí lo que hay, la que me escribe, ¿eh? Ah, muy bien. Y dice, hola amigas queridas y al comprometido staff con su director. Hoy quiero compartir con ustedes lo siguiente. Vino un señor a mi casa a hacer reparaciones y en un momento sentí desconfianza de su actitud. Cuando se fue, recordé lo que hemos aprendido en LEMDU sobre la dualidad, los conceptos de bien y mal, donde está nuestra atención, está nuestra realidad, y al mismo tiempo recordé la canalización de esta semana y la meditación de Anael. Mi pregunta es a la maestra Quan Yin. ¡Ay! Ha echado polvos mágicos por ahí, qué bárbaro. Como nosotras las mujeres podemos desarrollar más nuestra intuición y cómo reconocer cuándo es ella la que actúa, y no nuestro ego dual, para no caer en situaciones injustas con quienes aparecen en nuestras vidas, ¿cómo lo puedo hacer? Como siempre digo, gracias por habernos encontrado en este camino de aprendizaje mutuo. Nos amo. Lo que dice es que confíes en tu corazón.
cuando metes el juicio, metes dualidad, algo puede salir mal en tu mente, pero nada puede salir mal si lo pones desde el corazón. Confía en que las cosas se van dando y que los cambios que llegan son por algo. Se vete acomodando a que paso a paso todo llegue. Es fácil reconocer a una u otra persona. Es como si fuera tu familia, así que no te distraigas. Dice, no pongas tanto juicio y tanto peso sobre cómo se están dando las cosas. Se manifiesta todo lo que va a solucionar. No le pongas la atención, el enfoque a otra cosa. Es lo que dice Kuan Yin. ¿Comentarios? No, a ver, el tema de la intuición es bien importante. Imagínense que ahora cuando venía en el metro, yo empecé a ver como mucha densidad, pues como gente vestida de negro, como gente rara, como, bueno, como, no sé, me sentí como así, como aprisionada. Yo dije, no, esto no es real, así que voy a cambiar mi percepción. Y de una, lo que logré fue pues estar en paz, estar bien y estar centrada en lo que, en mí y en manifestar que todo estaba bien y que todo era perfecto a mi alrededor. Entonces confirmo una vez más que todo se debe a un pensamiento de separación y que todo es perfecto en todo momento y que se puede dar el cambio con solo la intención. Ahorita también me acordé de lo que era la burbuja violeta, mejor conocida como la dona. ¡Arriba las donas! ¡La dona es móvil! En su tiempo, cuando nosotros nos los pusieron, nos hicieron la recomendación de que lo hiciéramos en el transporte público o en el día a día. Y una cosa muy curiosa que sucedía era que las personas que no estaban acorde con esa energía solitas se iban como alejando. Muy poquitas eran las que se quedaban. Entonces, también eso te podría ayudar si tú en algún momento dado, bueno, primero tú te sientes en desequilibrio, envuélvete con la burbuja violeta y siéntete segura de que no te va a pasar nada. De hecho, nunca te va a pasar nada. Solo el amor es real y todo lo que es real no puede ser amenazado. Y bueno, lo sé. Seguimos con las preguntas. Sí, Claudio Donadío dice que no le hemos respondido su pregunta desde hace 2 semanas. Yo recuerdo que sí, pero es esta. Vamos a ver si ustedes lo confirman. Dice, hola, ¿cómo están? Les cuento algo que me pasó en una de mis meditaciones con mi yo superior. Se me adormeció prácticamente todo mi cuerpo. Quisiera saber si es normal, porque no me había pasado en otras oportunidades. Desde ya muchas gracias, bendiciones, los quiero mucho. Son siempre mi guía. Leo siempre la página del Endu, aunque a veces no lo comento. Sigo todo y miro los videos que grabaron antes de que los conocieran. Son de mucha ayuda. Hago las meditaciones. Gracias, muchas gracias. Sí, pues ya se le había respondido. Ya le habíamos respondido, sí, ¿verdad? Sí. Pues ella dice que no. Pues que vuelva a ver el video. Pues que vuelva a ver el video. Sí. Entonces yo tengo razón. Sí se le respondió, sí. Ya es. Ella tal vez en ese momento le llamaron por teléfono. Pues, llegó el novio, desconectar la bomba. Se fue a andar la bomba, se tuvo que parar a desconectar la bomba y le ganaron el lugar. Sí. O fue a comprar las papitas. Ya no lo quiere su guaguán. Bueno, pues fíjense que no tenemos preguntas, así que podemos darle rienda suelta a todo lo que queramos. A lo que queramos. Bueno, hasta puedes llamar. Ay, sí, la llamada. Sí. Recuerden el teléfono, uh-huh. Está en los anuncios de mis cursos, ahí busquenle. Uh-huh. Hagan su pregunta. Llamen. La primera. Hoy estamos de ganga. Ándale, uh-huh. Nada más contestamos la primera y luego lo apagamos, si no, uh-huh, nos distraemos. ¿Dónde está el número telefónico para que lo localicen? Ah, en mi nueva página. Bueno, no es nueva, pero el nombre sí es nuevo. Antes era Sanación de Unificación Rayo de Luna. Y ahora simplemente es Mayuricina, así es más fácil que lo encuentren. Uh-huh. Y allí están los anuncios sobre los cursos que daré. Le decan. Es Mayuricina Sanación de Unificación. Pero la dirección es facebook.com/Mayuricina. Así merito. Y allí está el anuncio. Aquí de hecho se ve.
No sé si está allá. Bueno, se ve abajo que está escrito, pero no se lee. Aquí está. No. Ahí pero ese es un tip. Ese hay que taparlo. Así. Bueno, búsquenlo y llámenos. Igual ya está, Laida ya lo tiene ahí guardado. Oye, no mínimo, salúdenos. Así ah, no, no, saludos. A ver, más saludos, pues. Aide Ornelas, Luz María, Claudia Donadio, Elizabeth Pereira, Jack Pacheco, Geraldine Verdino y Tierra de Gracia. Tierra de Gracia sigue viendo un... No estaba por aquí. Pues es que también hace tiempo que no pasamos al... Yo también es cierto. Yo sí tengo una pregunta que hacer, ¿la puedo hacer? Sí. ¿Sí? Si no nos corcha. Oh. Bueno. ¿Y en español es nervios? Ah, pues sí, lo podemos responder. Ay, recuerden, antes de la pregunta, que también tenemos nuestra transmisión en vivo cada último viernes del mes a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Vamos a tratar este mes el tema del desapego, para aquellos que les dicen suelta, es tiempo de que sueltes, esa plática les caerá bien. Recuerden que ahí, al propósito, no es contestar sus preguntas como personales, con canalizaciones, sino las preguntas que tengan acerca del tema. Y ya, ahora sí. Bueno, esta pregunta la pueden responder ustedes o cualquiera de los maestros, cualquiera de ellos. Vamos a ver. Mucho se dice que estamos encarnando y reencarnando. Es una manera de decir que el alma decide expresarse en algún nivel de los universos. Para nosotros ese nivel, en lo evidente ya, es el cuerpo biológico en el que estamos, que es de carne y hueso. Por eso decimos que encarnamos, ¿verdad? Pero igual podemos entrar en cualquier otro nivel. El alma decide expresarse en alguno de ellos y lo hace. La pregunta es... Después de todas las encarnaciones que vive el alma en los distintos niveles, o de las distintas expresiones que tiene el alma en los distintos niveles, llega un momento en que el alma efectivamente se cansa de todo eso y decide reunificarse con el Padre. Sí, todo está en la decisión de cada alma. La posibilidad la tenemos todos en cualquier momento, y es lo que han hecho los maestros ascendidos. Que realmente muchos maestros ascendidos lo que han hecho es meterse a la malla, como le llaman, a este juego de dualidad, simplemente para ayudar a otros, como lo hizo el maestro Jesús. Y lo que buscan es dejar el ejemplo y dejar las bases para que más cosas se den más adelante. Y también hay el caso de otras almas que sí entraron a este juego de dualidad con el deseo de conocer... de vivir la experiencia de porque creían que podrían hacer diferente al amor. Se podría decir que eran almas en rebeldía, y esas personas, almas ya cuando deciden que ya se cansaron de jugar el juego y ya no le encuentran sentido y están dispuestos a ir hacia la resolución, lo pueden lograr, y a eso ya sería salir de esta malla de los universos, de las reencarnaciones, del samsara, como le llaman, y sería regresar a la unidad con el Padre, y eso es un maestro ascendido, básicamente. Hay algunas personas que, sabiendo eso, o escuchando que se dice eso, dicen, bueno, entonces si yo voy a acabar siendo, pues, una expresión que decide reunificarse con la fuente primigenia, y eso va a ocurrir inevitablemente, pues yo me puedo extender todo lo que quiero. Yo decido vivir 40 mil millones de universos más, ¿y cuál es el problema? ¿Qué se puede comentar al respecto? Pues es la decisión de cada uno, pero ¿para qué tanto gringo está en otro lado tan parejo? Es como los que dicen, ay, voy a abrazar mi sombra, o voy a aprender esto, porque es algo que me va a llevar a recordar, a reconectar y a sanar a todos mis legados. Es como el paso a pasito. Y si así lo deciden, pues me van a llevar muchas vidas, y me parece que eso es más doloroso. Pero ya es la perspectiva de cada uno. La libertad y la opción de la liberación hacia la unificación está para todos, pero no todos están listos para tomarlo. ¿Ustedes qué dicen? La cuestión es también en el sentido de que decimos nosotros, por eso
que para estar listo para recibir la guía, para seguirla y para ir en el sentido de la reunificación, hay que cumplir con tres requisitos. ¿Cuáles son esos tres requisitos? Estar cansados del juego. No sé cómo es. Ya no encontrarle sentido al juego de dualidad y seguir la guía. Estar dispuestos a seguir la guía. Quienes están cansados de jugar el juego de la dualidad o de la separación, quienes además ya no le encuentran sentido a ello y sí están dispuestos a seguir la guía, generalmente llegan al Emdu, fíjense. Se tropiezan con el Emdu y de ahí en adelante empiezan a pasarles cosas que antes no les habían pasado. Y sí, puede ser que hasta empiecen a canalizar, como le pasó a Mayuritsin. Bueno, ella canalizaba desde siempre, pero no lo sabía. Yo decía que era yo solita. A ver, en este sentido, ¿qué nos cuenta Adriana? ¿De qué le comenzó a pasar cuando comenzó a participar del Emdu que antes no le había pasado? Yo cuando llegué al Emdu, llegué con un síndrome de persecución demasiado instalado en mí. Digamos que siempre sentía que alguien me iba a hacer daño, que me iban a robar, que me... O sea, todo me iba a pasar. Entonces yo creo que ese fue para mí el punto en el que ya me había cansado de esa situación. Poco a poco con lo que fui aprendiendo, ya fui haciendo el cambio de pensamiento que muchas veces les hemos dicho, que no es porque nada más les tengamos que estar diciendo, sino que realmente sucede. A veces quieras o no quieras, sucede. Y es el hacer ese clic, ya en realidad yo ya me siento más segura, ya incluso yo veía muchas sombras. Yo antes, lo que es la visión periférica, siempre veía que pasaban sombras y pues me daban miedo. Obviamente eso de que sentía que me iban a atacar y aparte veía yo sombras, pues estaba un poco difícil. Entonces yo ya empecé a dejar de ver esas sombras y más bien las veía con el tip que les dimos la semana pasada, sino como una cuestión de seres de luz. Y en ese sentido yo también empecé a subir de vibración, porque estaba yo en una vibración muy muy baja. Nosotros les hemos dicho que una de las vibraciones más bajas es el miedo, y conforme tú vas cambiando ese pensamiento vas subiendo. Y un punto en el que yo sentí en que ya iba yo por buen camino es cuando las personas, en este caso mi mamá, me empezó a decir que ya me veía yo diferente. Incluso me decía, tú en esta situación hubieras hecho un drama cósmico totalmente, o sea, digno de un Oscar. Y no, ahora ya no, o sea, ya está, es como estar más relajado, como realmente no enfocarte o desgastarte sin sentido en situaciones que realmente no valen la pena, que realmente tú te estás haciendo todo un drama aquí en la cabeza y que solamente tú lo ves así, cuando en realidad las cosas no son así y cuando en realidad tú siempre estás acompañado, siempre estás rodeado de ángeles y siempre tienes la oportunidad de que te den, que te tiendan la mano. Es lo que nosotros les decimos, cuando les decimos que ustedes sean un poco más abiertos con sus preguntas, que nos cuenten más de la situación, no es porque seamos chismosos, es porque en realidad de esa forma ustedes están abriendo la puerta para recibir ayuda. Yo muchas veces digo, incluso se lo digo a mi mamá, y es uno de los principios que aquí decimos, que tú no ayudes a alguien si esa persona no te ha pedido ayuda, porque ¿cómo puedes tú ayudar a alguien si ni siquiera te ha abierto la puerta? Entonces, si ustedes nos abren la puerta explicándonos más de esa situación, teniéndonos confianza y pidiendo la ayuda directamente al maestro, a incluso al guagua, a los seres, a los animalitos, a los seres de luz, a no sé, a todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces sí es una como cuestión de que tú empiezas desde abajo, pero poco a poco tú vas subiendo sin que a veces tú te des cuenta, pero los demás se van dando cuenta. Y eso nosotros decimos aquí, que tú avances porque atrás te van empujando y tú no sabes, el trabajo que estás haciendo aquí ahorita le puede ayudar a alguien que está atrás, que tal vez tú ni conoces o que tal vez está viendo a través de una cámara. Ese es mi testimonio. A ver, falta Lucía. Bueno, no, pues a mí fueron muchas situaciones y yo digo que este camino es muy bonito, pero también te confronta mucho con todos esos miedos con los que uno llega. Miedo, bueno, pues en mi caso era sobre todo el miedo a no tener pues como un asidero económico, y a muchos apegos,
a muchos apegos, a pesar de que yo creía que ya había soltado, pues como les digo, pues, encuentra uno situaciones en las que le recuerda que ahí está, pues todavía esas situaciones por sobre las que tiene que pasar, brincar. Adriana decía sobre el tema de no pedir ayuda. Entonces, hasta hace muy poco, digamos, aquí a la vuelta de la esquina, entendí que eso no, o sea, no me significa un avance ni le significa un avance para la otra persona. Eso es más bien irrespetar el proceso de cada alma. Recordaba ahora unas palabras del maestro Jesús muy famosas, de Jesucito. De, mira, ya pide, tiene confianza. Qué irrespetuosa. Pide y se te dará. Y el que no pide, pues obviamente no puede recibir. Pero es eso el tema del respeto al proceso de cada alma. Y sí, uno va cambiando, no se va dando cuenta, pero hay muchas personas que le van comentando a uno acerca de digamos, de cómo le llegan a uno, a ellos las palabras o las, digamos, un tema sencillo en una conversación, cómo les llega y cómo les cambia la vida o la percepción de una situación X o Y. Okay. ¿Qué creen? Que ya tenemos preguntas. ¡Woo! Yes. Vamos a empezar con Luz María. Yo también tenemos a Guaguaca. Saluda, Guagua. Se saluda. Bueno, Luz María nos dice: buenas noches a todas y a todos. Ah, a todos también, ok. Sí. ¿El staff? Pues no dice, pero yo digo. Ah, entonces sáltatela. Quisiera preguntar al hermano mayor Metatron, ¿por qué cuando medito con el Merkaba siento como que giro? Porque el Merkaba gira. Eso no dice él, yo sí. No sé si has visto alguna visualización del Merkaba, que son dos triángulos, bueno, dos pirámides. Y lo que hacen para entrar en movimiento es que giran. Por eso luego parecen ovnis. Es la estrella tetraédrica. Así una es. Una gira en un sentido y la otra en el otro. Y por eso te sientes así. Lo que dice Arcángel Metatrón es que entres en ella cuando estés lista. Que ahorita lo que estás haciendo es expandir tu luz, expandir tu cuerpo de luz. Pero no le has puesto un propósito en específico, sino que más bien nada más estás intentando probar qué es lo que pasa y qué va a traer como consecuencia de que le pongas un propósito, que eso está hecho para una cosa en específica. Pero si tú no estás lista para ello, que no entres en ese aspecto aún. Ay, esa era la tarea de Mai. No, ese no. Sí. Era el cubo de Metatron, que es diferente al Merkaba. Es otro. Por eso. Es otra figurita. Es otro. Diferente. Sí. Pero era la idea. O sea, meternos allí y colocarnos allí en la meditación con una intención, ¿o no? En el cubo. En el cubo de Metatron y es el Merkaba. Sí. No, pero pues esa era la idea. Algo mencionaste acerca de que es la forma de los ovnis, ¿verdad? Uh-huh. Ojalá que lo podamos dar a entender mejor. En el giro que tiene la estrella tetraédrica, las puntas que quedan... ¡La llamada! Ahí tenemos una pregunta. ¡Aprovechemos primero! ¡Elizabeth Pereira! A ver, ¿quién es quien llama? ¡Elizabeth Pereira! ¡Ay! Pues llama desde Chile, ¡sí! A ver, pues entonces contéstale, no le vayas a colgar. ¿Creen capaz? ¡Sí! ¡Dale, me voy! Y ponle el... El altavoz. El altavoz. ¡Hola! ¿Ya ven que no lo sabía? Te dije que no lo iba a saber. ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Súbele el volumen! ¡Súbele el volumen! Si no, ¿cómo? ¡Grítame! ¿Ya ven que no lo saben? ¿Ya ven que no lo saben? Ya, tiene todo el volumen. Ah, bueno, que grite, que grite, que grite. ¡Grita! ¡Grita! ¡Hola! Sí, ya, miren, lo que... ¡qué feliz estoy de ver las charlas! ¡Qué bueno! ¡Gracias por llamarlas! Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que anoche soñé con un caballo muy simpático que me sonreía y tenía los dientes brillantes. Muy, muy lindos.
Okay. Y después soñé también que estaba como en un sueño vívido y me dio miedo. Dije yo, oh, estoy soñando, pero ¿por qué me da miedo? No, si dijeron que no tenía que dar miedo. Y decía. Así que estoy tratando de sacar los miedos. Ok. ¿Y tienes alguna pregunta? ¿Tendrá algún significado? Caballo con esos dientes tan lindos, eran muy blancos. El significado de los sueños, hay un especialista aquí. Quiero poder... ¿Qué fue lo que soñó? Porque yo no alcancé a oír todo lo que dijo. Ah. Que en su sueño vio un caballo con unos dientes muy lindos, muy blancos. Ah. Y que después de eso tuvo un sueño muy vívido. Pero ¿sobre qué era tu sueño vívido? Es que era como que estaba en una mesa, como era como en la parte antigua, como de otra vida, no sé, no sabía explicarlo. Mira, el caballo sí lo puedo entender rápido y es lo siguiente. Aquí en México tenemos un dicho que dice, a caballo dado no se le ve el diente. Tú le viste el diente y los tenía muy bien. Entonces, no solo es un don y un regalo que se te está dando, sino que se te está dando en toda forma para que tú lo aproveches. Entonces, te regalan y es un gran regalo. El sueño que sigue va indicando cómo puedes tú aprovechar ese regalo o qué va indicando ese regalo. Por eso te preguntó Adriana, ¿en qué consistía el sueño siguiente? Tú nos acabas de decir algo de que estabas en una mesa, ¿no es así? ¿Qué pasaba? Es como decir también, ten cuidado con lo que pides porque se puede hacer realidad. Y como le pasa a ciertas personas que se meten a meditación y quedan en blanco y les da miedo, así también te puede dar miedo a ti que recibes un gran regalo, un gran don, está en gran forma, viene el momento de aprovecharlo y te da miedo. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque no lo sabes usar, porque no estás segura de si fue o no fue. Por eso el camino es el del corazón, no el del pensamiento. Si lo piensas, dudas. Y si dudas, o lo haces o no lo haces. En cambio, si sientes, todo es claro. Y no tienes por qué meterle pensamiento. Y adelante. Ese es el consejo que nos dan los maestros. No lo piensen tanto. Comiencen. Si tienen este don, comiencen a hacerlo. Pero siéntanlo. Más que piénsenlo. La cuestión es pasar ahora de la tiranía del pensamiento a la dulzura del corazón. Y la guía luminosa que implica precisamente el tener la posibilidad de ahora sí tener una guía certera en todo momento, que eso es debido precisamente a que ya estás permitiendo que el corazón oriente el sentimiento. Entonces tienes un gran regalo, no lo dudes tanto, aviéntate y no te puede pasar nada malo, porque ya antes se te dijo, aquí está, ahora hazlo. Y lo que venga, ya sabes qué hacer, te unificas. Tú eres la que manda, tú eres la que dice que está todo bien, y lo que aparezca, tú lo ordenas y lo comandas, y lo conduces al bien más alto, ¿ok? Sí, estoy más cooperando, porque ya estoy viendo lo que los ángeles me dijeron hace tiempo atrás. De hecho, ya ni preguntas hago, porque ya siento que ellos están conmigo. Hoy día salí a caminar, encontré muchas plumas, entonces... Bueno, ahí le dice a tu hermana que también haga lo mismo. Que vayan flojitas y cooperando. Que vayan flojitas y cooperando las dos, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, ¿qué? Bueno. Gracias por llamar. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! Perfecto. Ay. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Sí. Rocío Vargas Díaz dice, buenas noches, quisiera un mensaje de guía de mi yo superior para este momento. Gracias. Ok. Lo que dice es que sé que vayas tranquila, que las cosas se van a ir acomodando, que no dudes de que todo se va a dar como se requiere. Dice, tú tienes muchos planes y muchas ideas de cómo se deberían de dar las cosas, pero puedes hacerlo de manera diferente a como estás acostumbrada.
no sigas tanto el pensamiento y lo racional, lo que te dice que funcionaría más por probabilidad. Ve hacia la intuición y qué es lo que, hacia dónde te tienes que mover. Que el camino está comenzando apenas, que comiences a dar muchos más pasos, porque es lo que se requiere en este momento, es el mensaje de tu ser superior. Perfecto. Seguimos con Lolis Bonilla. Si tuvieran un mensaje de mis maestros, últimamente todos en mi familia tienen poca energía y yo no logro sanar mi salud. No sé qué está pasando. Infinitas gracias. Okay. Lo que dice Arcángel Metatrón es que eres muy sensible y tiendes a querer ayudar a todos. Pese a que te pidan o no ayuda, lo que ahorita se indica es que tú debes de hacer para estar equilibrada. No puedes ayudar desde tu carencia, de que tienes que comenzar a verte por entera y ver qué es lo que puedes comenzar a acomodar para ser de ayuda a otros. De que no te forces y no creas que no, que les estás dando la espalda si por un momento no estás disponible. Si hay mucho más allá que solamente cumplir con ciertos parámetros, ahorita enfócate en dar todo lo que tienes, pero sobre todo desde la solución. Sé que ahorita es necesario que te envuelvas, puede ser en esa burbuja violeta, en la dona violeta, pero es necesario que ahorita te equilibres, porque ahorita todas las energías que te rodean no te están ayudando a hacer por ti misma, para tu bien, y por eso tu cuerpo está ahorita con tantas dolencias, porque no solamente es del momento, sino ya lo vienes cargando desde hace tiempo. Es el mensaje del Arcángel Metatrón. Y el guagua ya se está durmiendo. Ya está roncando. Va a decir su mensaje, sí. ¿Sabes? Uh-huh. Aprovechando que se digna estar con nosotros. Dice, sí, dice, tan fácil que es dejar ir a las personas. Dice, ¿ustedes creen que las cosas deben de estar siempre pegadas? Y de eso se trata toda la vida. Pero no es así. Las cosas permanecen aunque el aspecto en lo físico no sea así. Es que las situaciones van cambiando. Sí, cambiarán mucho más, pero depende de ustedes desde dónde lo van a tomar. Si lo van a tomar desde una pérdida o lo van a tomar como si las personas continuaran con un camino que les ayuda a mucho más. Sí, no solamente se restrinjan con una idea acerca de las cosas o acerca de las personas, hay mucho más allá. Si vieran desde una perspectiva inocente, muestra como si fuera un cristal, y todos son como seres luminosos. No hay por qué pelear con el otro o por qué creer que es mejor estar con uno que con otro. Todo permanece y desde ahí es más fácil que lo vean como uno mismo. Es el mensaje del guagua. Y yo quiero aprovechar para preguntarle algo al guagua. Ah, guagua. Anoche perdí yo a mi última perrita. Uh-huh. Y estoy un poquito triste por eso, pero claro que también, como dice el guagua, pues las cosas continúan. ¿Hay algún mensaje de mi perrita para mi guagua? ¿Tú qué dices, guagua? Dice que está feliz. Que todos, dice, todas las mascotas cumplen un ciclo con las personas. Se van a ir dando cuenta en ciclos, dice, recurrentemente son ciclos de 7. Se dense cuenta cómo las personas cambian en estos ciclos, dice, porque es el ciclo del ego en este universo. Entonces, cuando alguien se va, es porque así ya era indicado. Dice que... ya me dio. Les dije que era chillona, ¿ves? Dice que todo permanece, que todo está bien. Y que, dice, incluso un inocente puede dar la vida. Dice, ay, dice que cuando una mascota parte, dice, no lo vean como una pérdida, sino como una acción de algo que hizo.
Dice, desde la inocencia no hay nada que perder. Todo permanece. Entonces, es simplemente un gran servicio que se otorga. Dice, más bien lo que deberían de hacer es hacerse responsables de cómo suceden las cosas. Hacerse responsables de sus actos y ver que no solamente los afecta a ustedes, sino a todos los que le rodean. Ese mensaje del guagua. Y ahora me va torta. Me voy a tardar tantito. Me hizo recordar una canción de Facundo Cabral, gracias guagua. Una canción de Facundo Cabral que dice que cuando se corta una flor se mueven las estrellas en el universo, algo así. Bueno, entonces, para darle espacio a Mai para que se recupere, pues voy con mi decreto, ¿qué tal? Ajá. Vale. Listo. También tengo un comentario, siguiendo con el tema. Bueno, ustedes no sabrán, pero actualmente mi gatito está enfermito. Y bueno, es todo un proceso que uno vive, ¿no? Pero me llega mucho a mí el pensamiento de todo lo que sucede es una lección de amor hacia ti. Y una lección tan grande que te da esa mascota de ¿cómo decirlo? De la situación que está pasando y de, para que tú te des cuenta cómo estás tú y cómo estás pensando y cómo tienes que enfrentar esa situación. Ay, yo me puse a llorar. Ah, ahora me toca a mí llorar. Sí, ahora sí, bueno. Ahora le está hablando. Bueno, lo sacaron. Pues como dijo Adri, sobre el mismo tema, yo creo que esto es un gran ejemplo de que todos somos uno. Uh-huh. Y al final, los seres humanos logramos ese vínculo con las mascotas. A veces nos cuesta más trabajo con otro ser humano, pero con las mascotas sí se logra. Entonces, efectivamente, se da esa situación que hay una conexión y que efectivamente lo que le afecta a uno le afecta al otro. Sí. Pero eso sucede en general en la humanidad. Entonces, como decía Guau Hermoso, pues vamos a hacernos responsables porque lo que está sucediendo a nosotros afecta a otros. Y entonces logramos tener una idea de comunidad, porque eso somos. Era lo que yo quería decir. A mí se me salió la lagrimita. A mí no, fíjense. Ahorita hacemos a risoterapia. A la risoterapia. Risoterapia también. Sí, todos somos uno. Bueno, entonces dice así. Esto, a raíz de la, me encantó la canalización de Mai de esta semana, del es un ángel, él es un ángel, Anael es un ángel. Ella. A ella. Uh-huh. Y su sensibilidad. Sí, exactamente. Uh-huh. Mira, por algo estamos tan sensibles hoy. Además es un ángel muy cercano a Mai. Uh-huh. Eso nos contaba recientemente. O sea que, muchas gracias pues a la angelita, que nos dio una gran lección esta semana acerca de la sensibilidad. Mucho lo hemos venido comentando en el tema de, con el tema de feminidad, y que tanto hombres como mujeres debemos estar en equilibrio, y que no solamente la sensibilidad tiene que ver, o la feminidad tiene que ver con las mujeres, tiene que ver también con los hombres, porque es el lado amable, por decirlo así, es el lado amoroso, es el lado que te permite abrirte a muchas posibilidades desde el amor. Entonces, mi decreto dice así: desde la divina presencia de Dios, yo soy manifestando la fe, la certeza y la felicidad basados en el amor divino e incondicional. Así es, así es, así es. Entonces, el decreto viene como una invitación a abrirnos al amor divino, al amor incondicional que todo lo puede, que todo lo abarca. Y que ya es en nosotros y que siempre lo ha sido. Es como, es otra invitación a desarmarnos, y más en este momento en donde el mundo necesita más paz y más equilibrio. Dejar de ver el mundo como lo decía yo recientemente, dejar de ver el mundo como un ataque y dejar de sentir que nos tenemos que defender de algo. Más bien es una invitación también a hacer un camino interior, hacer el camino, el trayecto como un camino de luz hacia nosotros mismos, traer esa luz o no traerla porque ya es en nosotros más bien.
es dejarla brillar, dejar brillar también el amor, dejar que ellos nos guíen, que eso nos inunde, para así marcar una diferencia, y más que una diferencia, para poder ayudar a otros a encontrar el verdadero camino, que es el camino del amor. Bien, muchas gracias. Para que nos cuenten chistes. ¿Hay pregunta o no hay pregunta? Sí, hay una pregunta. Bueno, una pregunta y luego ya el mensaje de la semana, porque ya se nos está acabando el tiempo. Jack Pacheco Cano dice, hola, quiero saber qué me dice hoy mi alma y mi yo futuro, muchas gracias. Bueno, dos por uno. ¿qué dice tu alma? Es que, dice, tu camino ha ido variando, necesitas aprender a enfocarte. Porque va a ser más fácil cuando tengas un solo objetivo, que las cosas se acomoden. Si tienes diferentes objetivos que van hacia diferentes direcciones, no van a sumar, sino que van a dispersar la atención. Y eso se te da mucho, dice, aprende a enfocarte, a conjuntar todo para que vaya hacia un mismo camino, hacia una misma dirección. Y lo que dice tu yo futuro, es que, dice, muchos cambios van a llegar a suceder, pero no tienes por qué entristecerte o por qué tener miedo. Dice, comienza a andar el camino, que hay muchas cosas que van a comenzar a llegar, pero es necesario que tú comiences a moverte, a cerrar ciclos y abrir otros caminos, otras puertas hacia nuevas posibilidades. Dice, ya no serás la misma, la cosa es que tú te atrevas a hacerlo, a dar ese paso adelante. Y ahora sí vamos con el mensaje del arcángel Metatrón, que ha estado muy presente. Uy, sí. Sí. Ay, no, siempre. Va mucho hacia los sensibles, entonces ya sabrán por qué tengo esa relación también con él. Dice, hay muchas cosas por hacer y hay tareas que cada uno tiene indicadas. Necesitan ponerse en los zapatos de los demás y ponerse los suyos, pero desde una nueva actitud. Es necesario que vayan mostrando nuevas oportunidades, que vayan mostrando toda su luz, porque ahorita solamente están mostrando pequeñas lucecitas, pequeños chispazos, pero hay mucho más que van a lograr. Sobre todo los que ya tienen identificado hacia dónde tiene que comenzar su labor. Solamente es cuestión de que quiten el miedo y de que comiencen a dar pasos adelante con ese propósito. Pongan el propósito alto, el propósito de resolución. Para ello tienen muchas herramientas. Pueden usar incluso el cubo de Metatrón. Dice que cuando sea el momento indicado lo podrán usar. Dice, no teman que muchas cosas comienzan a acomodarse ya. Es el mensaje de Arcángel Metatrón. Qué lindo. A ver. Sí. Tenemos una solicitud. Geraldine Verdino dice, hola, Mayuritsi, ¿podrías contar un poco más sobre el curso del 15 de abril? Ah, sí, el 15, ¿no? Del 8, muy bien. O sea, sí, yo por eso digo. Va a ser vía online el del 15 a las 12 del día, hora Ciudad de México. Este curso, bueno, los dos cursos presencial o vía online, tienen como propósito ayudarlos a contactar con su alma y con su ser superior, con el propósito de unificarlos. La oportunidad está ahí, ya cada uno comienza a ver cómo realizar la tarea. Yo los voy a ayudar, los voy a guiar en ese aspecto, vamos a ver algunos conceptos básicos, por así decirlo, y va a ser dinámica el curso, por eso es importante que sea videollamada. Va a ser por la plataforma Zoom, así se llama, pueden buscarlo, es ZOOM. Y esta plataforma, ya cuando realicen el pago total del curso, ahorita lo que estoy pidiendo es el 50% del apartado. Y a más tardar el viernes antes del curso,
que realicen el pago total para darles el link para conectarse en esta plataforma. Ahí les voy a dar las instrucciones. Si quieren más informes, pues también escriban al correo de mayuritzin@gmail.com o el nuevo correo que ya está vinculado a la página que estamos realizando, que es contacto@mayuritzin.com o mediante Facebook, que ahorita se llama Mayuritzin Sanación Unificación, y la dirección es Mayuritzin, está más fácil. Bueno, tienen esas opciones. El pago es, si están en México, lo pueden hacer por Oxxo, yo les doy los datos, y si están en otras partes del mundo, solamente se puede por PayPal, porque los otros he visto que no, que es mucha la comisión. Como decimos en México, sale más caro el caldo que las albóndigas. Eso no. Y luego, ¿qué más les cuento? Pues no sé qué más quieras saber acerca de ello. Yo puedo decirle un poco más si quieres. ¿Sí? Mira, va en el sentido de que la base del curso es reconocer que estamos encarnados y que estamos separados aparentemente de nuestra alma. Que es nuestra alma quien nos puso aquí. Que por tanto conviene contactarnos con ella. Para ir flojitos y cooperando en el sentido de que hagamos lo que nuestra alma quiso hacer cuando encarnamos aquí. Muchas veces resulta que cuando encarnamos aquí, por el olvido que tenemos de nuestra alma, muchos dudan todavía de que existe el alma, por ejemplo, o de lo que venimos a hacer, pues nos vamos por ahí de antreros todos los fines de semana, le damos que nos guste y que vamos a estar en todos los eventos que se organizan en Facebook, vamos a la mitad de ellos, pero no hacemos nuestra tarea, que es la que el alma nos indicó. Conviene entonces por ese lado el contacto con el alma. Porque hacemos lo que nuestra alma quiso hacer y nos convertimos rápido en el vehículo de nuestra alma de expresión en el mundo, tal y como ella lo quiso. Por tanto, para nosotros las cosas van mejor, porque ya el plan está trazado. Cuando no vamos como el alma lo quiso, nos empiezan a aparecer dificultades. Y cuando ustedes preguntan por qué, por más que hago, no resulta, un indicativo de que el alma te está diciendo, no vas por donde yo quise ir. Tú vas por donde tú quieres ir, y por eso te pongo estas dificultades, para que te detengas, reflexiones qué está pasando, y si te puedes ayudar de alguien que te ponga en contacto con tu alma, vas a saber exactamente por qué es que te pongo obstáculos. Conviene por ese lado, pero conviene también por el otro lado, porque el alma se unifica, si esto es así, si esto se busca así, con el ser superior. El ser superior es la parte de nosotros que está en contacto con la divinidad y con toda la hermandad, la filiación, y somos uno con ellos. Ese ser superior entra al universo para... Bueno, lo expliqué en un artículo que está en la página de Lenus, se lo recomiendo, que tiene que ver sobre la feminidad. Véanlo, pero entramos básicamente por dos razones o causas. Una, porque queremos jugar el juego de la dualidad o de la separación, o de la idea de separación, o porque queremos ayudar a los que se metieron allí, jugándolo, y ya no se pueden salir porque ya no validan la unidad. Para ellos todo les aparece como doble, como dualificado, se puede decir. Entonces, no ven unidad en nada. Muchas almas entran a los universos para ayudarle a las que entraron y ya no ven esa unidad a verla otra vez. Bueno, el ser superior entonces es la solución. Si nos contactamos con nuestra alma y nuestra alma logra contactarse con el ser superior y se unifican los propósitos, ¿qué creen que pueda pasarnos? A nosotros. Nos resolvemos, ya no tenemos naranjas que vender y entonces ya estamos felices en la tierra, encarnados y encarnando a Dios. Porque Dios y nuestro ser superior son uno. Y entonces nos volvemos, como lo dije en otra ocasión, el Hijo de Dios encarnado. ¡Qué felicidad tan grande! ¿Se la pueden imaginar? Dios siempre está feliz. Que nosotros estuviera Dios tal y cual, sí se puede lograr. Lo han logrado esos señores que están atrás de ustedes, que se ven ahí, y señoras. Todos ellos lo han logrado. Y son muestra de que se puede. ¿Por qué no vamos a poder nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Seguramente Lucía me lo va a decir tal cual, porque se sabe la Biblia de cabeza. ¿Qué dijo acerca de las mayores cosas que haréis? Ah,
mayores, ¿cómo es? Cosas más grandes haréis, cosas más grandes veréis. Bueno, entonces, si vemos que Jesús las hizo y Él dice, cosas más grandes haréis, entonces podemos hacerlas. ¿Quieren entrar en esa aventura? Mayuritzen les abre una puerta. Entonces, ese curso, yo que ustedes sí me inscribía. Muy bien, está la explicación amplia. Aprovechen las oportunidades, llame ya. Ya, inscríbanse, que algo pues limitado, ya les dije por qué. El camino de la felicidad, el camino de la resolución. Luz María pregunta la duración del curso. Aproximadamente 3 horas. Estamos contemplando ese tiempo. ¿Quiere alguno de estos darnos un mensaje? Otro, sí. ¿No ha habido mensaje del maestro? Sí. Sí, ya. De... No, de Arcángel. Ahora sí, del maestro. Del maestro, sí. Del maestro Buda. Dice... Dice, es fácil desde la maya creerse todo lo que sucede, dice, lo que aparentemente sucede. Si aprenden a estar en su paz, todo comienza a tomar otra perspectiva, porque ya no los atrapa, simplemente comienzan a hacer desde nuevos caminos, desde nuevas perspectivas, y dice, y ustedes comienzan a trazar el camino o a disolverlo. Muchas veces llega el tiempo en que deben de comenzar a recorrer el camino y a veces simplemente borrarlo. Uno lo muestra como si comenzara a uno es desplegarse y el otro comienza a contraerse. Porque se requiere de la unificación para que todo comience a darse. En un principio era la respiración que se expandía. Y luego se contrae, es como la expiración y la inhalación. Dice, todo va en un vaivén, dice, así es el universo, es cíclico. Pero cuando el ciclo termina, se pareciera que todo va a converger. Dice, y así será cuando todos estén listos y el mundo se pliegue otra vez para regresar hacia la unificación. Dice, están viviendo tiempos de cambio. Y van a ser mucho más fuertes, pero es necesario que ustedes sean más fuertes de todo lo que vean, porque el peso se lo dan ustedes, todo es neutro, pero desde donde lo está viviendo cada uno de ustedes, es el mensaje del maestro Buda. Tenemos una última pregunta. Ah, muy bien. Carla Lira dice... Hola, buenas noches, chicas, querido staff y guagua hermosa. Yes, yes. ¡Bravo! Yes. ¡Ay! ¡Ay! Yo les quiero preguntar a los maestros, ¿qué me pueden aconsejar? Ya que el papá de mis hijas, mi ex esposo, que vive en Ciudad de México, me está ofreciendo trabajo como desarrollador de sistemas desde casa. Yo vivo en Guanajuato, eso me permitiría estar con mis hijas más tiempo. Sin embargo, la relación no ha sido muy amigable con él y la relación con mis hijas es muy desapegada con ellas. Entonces, tengo muchas dudas. Ok. Lo que dice Arcángel Miguel es que... Dice, no hagas con la cabeza. Dice, no lleves la decisión hacia los juicios o hacia el pasado. Dice, debes de comenzar a ver las cosas desde el presente, desde el eterno presente, desde el aquí y el ahora. Se comienza a mostrar todo lo que tienes y hacia dónde vas a moverte. Porque no eres frágil y no dependes de nada ni de nadie. Si tuvieras las cartas abiertas, ¿qué decidirías? Si fuera cualquier persona, si quitaras el pasado, si borraras esa parte, ¿qué decisión tomarías? Velo desde esa perspectiva y atrévete a dar ese paso adelante. Por el bien de todos, dice. Es el mensaje de Arcángel Miguel. ¿Tenemos a Antar por ahí? Sí. ¡Qué bueno! De siempre. Marta encarnada, pues no. Seguro ni me oye. Pero a lo mejor le caemos mal o algo así. No, solo es más divertido estar en el mundo. Está bien. Te amo, sí. Hoy
festival musical, musical. Porque hoy es Vive Latino. Lo diplomado. También. Bueno, ya. Andar dice que las cosas se van mostrando según el mapa se va conformando. Dice que la energía se manifiesta cuando una línea se llega a conjuntar con otra. Dice, cuando una persona lleva un camino y no se intersecta con otra, es fácil que las cosas se vayan perdiendo. Pero cuando comienzan a converger, dice, incluso cuando van en líneas paralelas, es más, van con más fuerza. Dice, es por eso que necesitan ir en conjunto. Dice, el camino siempre va a ir hacia sí mismo. Pero cuando varias líneas llevan un mismo propósito y llevan fuerza, van a poder abrir muchos más caminos. Y de esa manera se abren caminos para los que vienen detrás, como ustedes siempre dicen. Dice, simplemente es porque me muestra como si fuera la piel y le hiciera rayitas. Dice, el trazo está hecho y simplemente es seguir con esa dirección, no tomar diferentes direcciones que parece que simplemente distraen. Vayan enfocados y vayan hacia ese paso adelante de que es lo que se requiere ahora. Es el mensaje de Antar. ¿Y cómo ves, Antar? ¿Las personas están haciendo lo que les sugerimos, lo que tú les sugieres o no? Dice que muchos no comprenden a qué se refiere, pero hay quienes sí comprenden, sobre todo los que son más mentales, más racionales, le encuentran sentido a este tipo de explicación y por eso lo abordo desde este punto de vista, porque es más tangible de cierta manera. Aquí el staff está afirmando que es así, porque sé que es un poco dada al pensamiento. Esa es una buena razón por la cual, o motivo causa, por la cual ustedes debieran o pudieran acercarse o se interesarían en acercarse al EMDU, porque entre nosotros hay personas muy racionales, personas muy sensitivas, y el abanico se abarca. Así que lo que no entienden, pero quieren entender, si se acercan al EMDU, podemos hacérselos ver de la manera que ustedes lo pueden hacer suyo. Es una buena manera de hacerlo, y del por qué entrar en contacto con nosotros y empezar a tejer esos caminos que van a ser otros caminos para otras personas. Y de repente ustedes también le pueden dar una explicación. Por ejemplo, a las respectivas mamás que todos tenemos, les cuesta mucho trabajo entender por qué estamos haciendo lo que hacemos o de qué se trata. ¿Qué hacemos? Es cierto, eso no pasa. No pasa. ¿Tú ya has logrado explicarle a tu mamá, Adriana? Bueno, en realidad yo... Yo no lo intento. Ella es muy abierta, mi mamá es muy abierta. De hecho, tal vez las cosas que yo le explico me tira de a loca, pero alguna de esa información hace clic. Y es cuando ahí empiezan a preguntar. Y yo a ella le doy las gracias por la apertura que tiene. Incluso ella me ayuda en muchas cosas a mí. De repente me ve que me voy por este lado y así, oye, ¿qué tú no estabas haciendo esto? Así es cierto. Entonces, bueno, ese es el caso de mi mamá, no sé, el caso de otras mamás. No, pues mi mamá no entiende mucho qué hacemos. Me ve feliz y dice, bueno, si es feliz, pues adelante, pero yo no entiendo realmente qué es lo que hacen. Como puntualmente no le haya la forma. Y cuando le explico algo no me entiende y yo le digo a mi hermana, digo, ay, sí, hasta yo dije, lo expliqué más a detalle, como según yo, más terrenal, y no me entiende. Y digo, bueno, pues ya le llegará el tiempo y no me esmero mucho, la verdad es que no, simplemente le doy consejos, lo dejo ahí volando como a todas las personas. Y ya después como que le cae el 20 y me dice, ah, es como lo dijiste. Y yo, pues sí. Yo por eso siempre digo que no le hablo a la persona, sino a la que está detrás, que es el alma. Sí. Es lo que yo llamo operación sangre. Sí. Porque entonces la persona queda en medio del alma y lo que yo le estoy diciendo. Entonces lo que yo le estoy diciendo, si se lo dirijo al alma, el alma dice, ah, ya entendí, sí tiene razón este señor. Bueno, pues me pongo de su lado. Y entonces, al paso de los días, le hace ver a su persona encarnada
la explicación o el entendimiento finalmente llega a ella de lo que se le explicó. Entonces, ya ves, ahí está la prueba. Tu mamá de repente te dice, es como tú dijiste el otro día. Ajá. Ahí fue Operación Sándwich, ahí el alma también tuvo que ver. Sí, ya por eso el contacto con el alma es importante. Exacto. Sí, también le habla al guagua. Le falta diferente. Muy bien. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Las tacitas? Las tazas, sí. Sí, las pulseras. Sí, las tazas. Recuerden que son objetos que están hechos con mucho amor. En la sección lo llamamos diseños con amor, diseños amorosos. Ya lo verán en la página. Yo nomás se las vendo. Les hago la promoción. Sí. La modelo. Para mayor de edad. Al menos trato, dice. Luego nadie va flojito y cooperando. Bueno, tenemos pasitas. Más pasitas, las libretas. Las libretas que se quedaron por allá. Pero los collares. Libretas. Varios proyectos en puerta. Y sí, las esencias. Ay, muchas sorpresas. Ya verán, ya verán. Visiten nuestro Facebook. Sí, también. Visiten nuestra página de Facebook. La dirección es dreams.soloelamoresreal. También estamos en Instagram. Y ahí si quieren algún diseño especial o con un propósito en específico, pues también especifíquenlo. Y lo vamos cargando con esa intención. Y ya. Ya acabamos por ya esta acabamos. Semana. Hay que recomendarles que en dos semanas más estén al pendiente de viernes en la tarde, porque van a tener nuevamente ustedes transmisión en vivo de viernes. Sí, ya tienen idea del tema. Sí, como les decíamos hace rato, el tema es el desapego. Hay quienes les han dicho suelta ya, hay que soltar el control, así que vamos hacia ese tema. Si tienen preguntas, pues vayan haciéndolas, o si no, véanos ese día que está muy cerca de Semana Santa, cerca del puente, así que véanos. Háganos preguntas. Y ¿sobre el tema? Sí, sobre el tema. No sobre las canalizaciones ese día. Solamente estas transmisiones de los sábados tienen ese propósito. Bueno, y ya que conocen el tema, qué rico que leyeran para que nos vayan retroalimentando también con lo que ustedes piensan acerca de esto. Recuérdale de Patreon. También recordamos que ya tenemos nuestra, bueno, estamos inscritos en la plataforma que se llama Patreon, que esta plataforma está dirigida a personas independientes que buscan apoyo de las personas que lo siguen, por ejemplo, para los que hacen música, los que les gusta ese tipo de cosas, o a los que hacen dibujitos, cosplay. La intención es que nos ayuden a crecer, porque ya se nos ha indicado que hay que llegar a más. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra tarea. A mí ya me están mandando a entrevistas. Estamos acercándonos más a las personas y vamos acercándonos mucho más, no solamente en México, sino en otros países, en otras partes de México. Y para todo ello necesitamos recursos económicos. Y lo que siempre nos dicen es que tenemos que abrirnos a pedir. Ya estamos enfocados ahorita en dar y ahorita es tiempo de recibir. Así que si en sus corazones está ayudarnos de esta manera, lo que hace esta plataforma es que se pueden escribir y por medio de PayPal les hacen un cargo, ya sea recurrente o por una sola ocasión, por la cantidad que ustedes deseen. Lo mínimo es $1. Y ya ustedes, si quieren donar más, adelante, ya una persona nos donó más. Y ahí vamos sumando. Lo importante es que lleguemos a más, que el servicio sea para bien para de todos, ¿no crees? Y ya te están invitando también, o hay posibilidad de que te autoinvites tú a distintas pláticas y conferencias en ciudades cercanas a la Ciudad de México. Sí, ya estamos ahorita viendo la posibilidad de ir a Querétaro, que es a una conferencia. Todavía no me sé los datos porque todavía no se confirma, pero ya les estaremos dando esos datos. Una está, la fecha que estamos, que es tentativa, es para junio, me parece que 9 de junio es sábado,
Y la otra está para noviembre, esa es una conferencia más grande, va enfocada mucho hacia las mujeres. Pero ya les estaremos dando más detalles cuando se concrete. Si quieren, entre quienes nos ven, hay quienes tengan algún contacto con personas que inviten a otras a eventos de tipo feria holística y demás, pues pónganse en contacto con nosotros, porque vamos a aprovechar que Mayuritsin está dispuesta a dar un servicio muy amplio. Ustedes invítenme y yo voy. De que ha sido indicada, ya va flojita y cooperando. ¿Sí? Aprovechenla y creo que eso va a aprovecharle a muchos más. Sí, ya está la primera entrevista, ya para el 3 de abril voy a tener otra entrevista, y estamos viendo otra más, ahora que pasa el puente ya se podrá ver qué posibilidades se abren, pero el 3 de abril ya se confirmó, va a ser en el canal que se llama Planeta 2013. Planeta, exactamente, es un canal de televisión, pero a través de Facebook. ¿Planeta qué? 2013. Muy bien. Ahí con Selena Mente, quizá algunos la conozcan. Es el programa. Es a las 12 del día. Que parece entonces, creo que hay cambio de horario, pero hay que checarlo. Va a ser a las 12 del día, ahora Ciudad de México. Y ya, si ustedes quieren ayudarnos de otra manera, compartan esto, platíquenlos a sus conocidos, a quien más confianza le tengan, que no los tiren de locos, pues ya ni modo, mientras se rían, y den pasos adelante, que sean felices, que sean chistes, salúdenos, interactúen con nosotros. Saluden al staff, ahí. Le encanta el staff. Sí. ¿Y dónde anda Roxángel? Está chambeando, porque para que pueda ir al curso de Contacta con tu alma y ser superior del 8 de abril, pues tiene que reponer días, así que le tocó trabajar. ¿Y dónde anda Melis? Ah, pues tuvo una situación familiar y anda por quién sabe dónde, ¿dónde andaba? Por Amecameca. Donde están los volcanes, cercanos a México, el volcán y la montaña. Anda pues. El Popocatépetl y la isla. ¿Cómo está el Popocatépetl? Debe estar aguantando frío. ¿Sabían ustedes que en México tenemos la certeza de que el volcán Popocatépetl es una persona, una personalidad, y que se puede entrar en contacto con ella? ¿Con Don Goyo? Con Don Goyo. Ajá. Ya hasta tiene nombre, le dicen Don Gregorio, Don Goyo. Sí. Entonces, a ver si un día hablamos con el Popocatépetl, para ver qué nos dice. Ay, sí, con Regina. Ah, Regina, claro, que es el tema de un libro de Don Antonio Velasco Piña, quien por cierto fue quien presentó ambos libros que yo he escrito hasta el momento. Así que ya nos vamos, gracias por todo. Se me va a hablar más. Sí. Esos libros son espectaculares. Nerea 1 y Nerea 2. De verdad, son asombrosos. Tú ya lo leíste, ¿verdad? Sí, ya lo leí. Me lo enfoqué. Y así el director da más tips sobre eso. Está bien, pues nos estamos viendo la próxima semana en punto de las 7 de la noche, hora Ciudad de México, en estas transmisiones. Y vayan aportando el viernes también a las 7 de la noche para la transmisión con el tema de desapego. Ahí nos estamos viendo también con las transmisiones sorpresa. Que está pendiente. Sí. ¿Quién sabe por cuál? Ah, pues por acá estamos. Adriana. Lucía. Y yo soy Mayuritsin. Y yo soy el staff. El guagua hermoso nos votó. Siguió buscando las papas. ¿Quién cuenta ahora para cantar la canción? A la guana, a la tuya, a la tuya. Pídeme lo que quieras. Que yo soy tu santo de cabecera. Pídete lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra. Ya. El 8 de abril. Ya. Pídeme lo que quieras. Que yo soy tu santo de cabecera.